¿Qué tal, amigos de Riffordel? Hoy día tenemos un lunes más, un Most Wanted. Y esta semana le toca a los chicos de la membresía, así que estamos ahí. Esta semana está bien bonito porque ha habido torneos importantes, tanto fuera como también en Latinoamérica. Así que esténse atentos porque van a salir muchas cosas durante esta semana. Decklists, más cosas que suben y bajan. Y más que todo, esta semana se ha volteado más que todo a ver el lanzamiento de los World Premier Cards, que han hecho que muchas de las cosas psíquicas estén de moda y estén en hype y en búsqueda. Lo puse también en hype de la semana, que lo puse el sábado todavía. Y la pregunta de la semana es de Giovanni Gómez, que me dice: personalmente me gustaría que, ya que no lo viví como tal ese formato, he visto las combinaciones y la potencia que llegó a tener, pero creo que si volvieran no serán tan opresivos tanto por los decks que hay en el formato y las limitaciones que aún tiene. Hablando de la era Zodiac, que pregunté la semana pasada si es que volvería. Los Zodiac fueron abusivos. Y vamos con la primera carta. Como primera cartulina que llega gracias a Federico Iglesias es Box of Friends. ¡Wow! Esta es una de las cosas que me van a... De hecho, que voy a tener por ahí amigos que me van a estar troleando a full, se los digo así, porque yo hace mucho tiempo también puse Box of Friends cuando recién iban a salir los Metal Foes, y este es uno de los motivos que también ha hecho que suba de precio. Metal Foes. Han salido combos, hay combos de Metal Foes con Box of Friends, porque antes era robar la Box of Friends y bajarla. Ahora lo traes con el carrito sanguchero, ¿cómo se llama este? El que te trae un monstruo y lo equipa de frente al campo y lo puedes equipar el mismo. O sea, un Box of Friends, lo equipas, un Metal Foes y ¡pop! Ya haces la jugada de Box of Friends al instante. Solo vas a necesitar uno, ya no es a tres. Y está bastante interesante con el carrier, por si acaso, si no saben cuál es el carrito sanguchero, como le digo. Y Box of Friends, esta es la primera carta. La pregunta de la semana es: ¿qué buscas de Phantom Rage? Phantom Rage se ve que es una expansión muy buena. Trae tres cartas top tier, hay que decirlo. Alpha, La Trampa y Zeus. Así que, ¿qué puedes buscar? Yo voy a buscar dos Zeus para mi Zodiac. Y en el caso de precios, miren, el de Calendar, Advanced Calendar 2018, Super Rare, menor costo 0.51, High Price 4.19, precio promedio 1.21, cambio 7%. Y en el caso de Number Hunters, el Secret Rare, menor costo 1.02, High Price $10.98, promedio ahorita 1.40, cambio 7%. Está barato, no está de más uno, porque el Carrier lo trae al campo. El combo ahora sale con Carrier. Antes sí era más humazo, me van a vacilar, pero mis amigos que me conocen por el Box of Friends, demasiado. Lo hice traer a muchos amigos de sus tiendas, un montón. Así que vamos con la siguiente carta. Y la siguiente cartulina llega a Efraín Campo, Seco Bermúdez. Y es una carta que se ha comenzado a hypear demasiado, casi todo lo del Eldritch. Todavía no se sabe qué es lo que va a venir en Gold, pero muchos están confiando en el spoiler que salió de la tienda italiana. ¿Recuerdan que el tío Rey tiene un video donde parlate en italiano? Bueno, fue un chiste y espero que no se rían. Pero sí, están con el hype, probablemente muchos piensan que venga y están como locos queriendo asegurarse. De hecho, esta carta no se usaba mucho en el Eldritch y era una de las cartas más caras. ¿Por qué, tío, si no se usaba mucho? Porque salía menos en la expansión y algunos jugaban uno. En OCG están jugando a 3, así que tomen mucho en cuenta esto. Pero son puristas. Allá el Eldritch es purista, o sea, no lo juegan solamente con combinaciones como acá, que lo hemos tenido con Synchro, lo hemos tenido Control, con Invoke. No, allá es purista el Eldritch, o con Grass, que está muy fanático por allá, y por acá es más que todo con lo que caiga. Y en el caso de la pregunta de la semana, no se olviden qué buscas de Phantom Rage. Ya lo dije, para mí Zeus es una de las cartas primordiales. Tengo un display a la espera y espero que me salga Zeus, de verdad. Luego tenemos Secret Slayer. Secret Slayer, menor costo 7.86, mayor 42.58, promedio 11.97 y cambio 61%. De hecho, es una de las cartas, como les digo, caras del engine Eldritch.
También ha subido cursos Lunch, que lo mencioné hace semanas, ha subido algunas de las cosas. Me sorprende tampoco que no suban lo de los Emancipator, porque a mí me encantaría que también saquen reprint de Emancipator, porque son cartas que yo busco en lo personal, porque el deck, de hecho, que ha perdido todo su poder con Block Draw, pero igual sigue siendo uno de los decks llamativos a construir, ¿no? A armar. Yo soy fanático de tener decks ahí guardados. Y como tercera cartulina tenemos, gracias a Juan Carlos Araujo Ortega, y esto era algo muy obvious, así lo voy a decir, o sea, era bastante obvio que después de que los insectos ganen el Creator Card, sus cartas comiencen a subir, comiencen a hacer hype. ¿Y por qué? Hay mucho corazón por el insecto, yo le tengo amor. O sea, me gusta, porque me gustan los Masked Riders, me gusta un poco la temática del deck, que se equipa, que se destruye. Algo que, de hecho, también con los Infernobles me llama la atención, porque los equipos son bonitos. ¿A quién no le gusta jugar Yugi y equipar varias cosas y estos se equipan, se destruyen, hacen mucha jugada? Y el Hornet es una carta clásica, porque saben que han sido campeones mundiales, ¿no? No hay que menospreciar al Insector, ha sido campeón mundial, es un deck de categoría, es un deck que se ha jugado. Cuando se anunció su Link, que era un mariposón, ¿no? Era una mariquita de todos, pucha, ¿no? Que esto. De verdad, se le tiene mucho cariño a este deck y esperemos que le den buen soporte, también un mejor Link, que le den nuevas cosas. Y el Hornet es una carta clave para esto. Tanto en Duel Links, lo voy a decir que no toco Duel Links, en el caso de Most Wanted, también está en hype. Y no recuerden que buscas de Phantom Rage, chicos. ¿Qué buscas? Alpha es muy bueno, se levanta el mismo, tiene muchas cosas y no estaría de más. Alpha Zeus, por favor, Dios del Yugi, mándame mi display. Order of Chao Super Rare, menor costo $8.50, mayor 22.07, promedio 11.86, cambio 23%. Cartaza, Hornet, cartaza. De hecho, que para los fanáticos que tienen estos decks ya guardados y que los tienen mucho tiempo, que son de cariño y corazón, como yo que guardo mi Spiral, guardo mi Zodiac, guardo mi Burning, creo que va a ser bastante jocoso, bastante bonito, bastante sabrosura, bastante sabrosunga, que puedan jugar ahora el Insector y con nuevo soporte, y su Hornet lo deben de tener ahí guardadito, guardadito. Y como tercera carta que llega gracias a Shadow Game Unboxing, llega Emergency Teleport, Emergency Teleport. Ya vieron el hype de la semana, lo he sacado el día sábado. Para los que están viendo este Most Wanted del día domingo, los que son los de la membresía, saben que esta carta iba a hypearse. Está muy bonito, vienen los Virtual World, ¿qué es Virtual Boy? No sé por qué digo. Virtual World, vienen también los Dates, estos son los Dates, que vienen los Mutants, no se vienen los Security, ya lo he mencionado en el hype. Y el Emergency Teleport es una cartaza que se puede usar en estos decks. Sí, tío, me van a decir, tío, pero está una. Yo no pierdo nunca la ilusión, chicos. Aguanté 3 años para volver a jugar mi Necroz, para mi Churito libre. O sea, ¿tú crees que no voy a poderme aguantar unos 4 mesecitos, 5 mesecitos para que tal vez liberen Teleport? Tal vez a 2 como no sé qué, ojalá que suceda. No es mi vaticinio, no estoy vendiendo humo, no estoy diciendo que compren, pero me gustaría, me encantaría que lo liberen. Y es una cartaza, pues, de la edad. Yo me retiré del Yugi en esa temporada porque el DAT valía un, ¿cómo se llama? Un sueldo mínimo peruano. ¿Y por qué se llama TeleDAT? Por Teleport, me callo. Así que, y recuerda la pregunta de la semana, ¿qué buscas de Phantom Rage? La trampita no me ha convencido, la que parece que hace como un Dimensional Barrier, pero igual es buena para el Meraen. El caso de estas, he puesto solamente de 3 versiones, Ultimate Red, $13 en el costo, High Price $200, promedio 35, 34% de cambio, de High Speed Rider, que fue un reprinzazo, $13, 27 High Price y promedio 19, miren, está casi la mitad, 73%, y este es el Secret Red de Legendary Collection, no, $18 en el costo, no, High Price 40, promedio $28.33 y cambio 41%. Y de hecho, que por ahí tienen que tener uno o dos. Yo en lo particular siempre he esperado que salga común, ¿no? Y no ha salido común, ¿no? Ahí yo tengo guardado, creo que una Secret Rare de colección o de cariño. Y por último, mi carta que yo elijo esta vez y que pongo. De hecho, que cada semana estoy que trato de hacer una yo solo, de ahí con los amigos de la membresía de Level 2.
Y yo pongo una carta también del Most Wanted. O sea, esta semana tenemos 5, como en los viejos tiempos. Saben que recordar es volver a vivir. He puesto al Prankish Do Do Do, al Prankish Do 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 Le Do. Ya, la cosa es que los Prankits están subiendo. Hasta el momento no se sabe en qué rareza va a venir el link de los Prankits Level 1, que para mí le da mucho combo. Y muchas personas han estado hablando, ya hemos hecho esto, me han dicho, tío, hazte de Prankits. Ya tengo replays, tengo combos que he subido con Aldair. El tema de los Prankits es que tienes mucha apertura de combo porque son... Son como 9 Prankits. Que, o sea, 9 cartas que te pueden dar one card combo, sí, al inicio, al menos que te toque el amarillo, que el amarillo te pide una carta más. Pero de ahí tienes combinación posibles, más el campo que te agrega, o sea, suma todo eso, pues son 6 Prankits, son 3 Prankits iguales, rojo, azul, verde, sí, y de paso la Ciudadela, es bastante combo, y está subido, uno de los pocos links ha subido. Y recuerda la pregunta de la semana, chicos, ¿qué buscas de Phantom Range? Alpha, Zeus, para mí son brakensazos. Quiero uno de cada uno. Hidden Summoners, Secret Rare, menor costo $5.49, high price 11.05, promedio 7.53, cambio 31%. Si te vas a mandar el Prankish, de hecho que ya tienes todo. Pero me sorprende mucho que este haya subido. ¿Por qué? ¿Por qué, tío? Siempre me preguntan, ¿por qué? Porque normalmente el Prankish, toda la base viene en la misma expansión, menos el amarillo. Estaba baratísimo, solo el campo era la carta high price, era la carta que tenías que buscar, era la carta que siempre te iba a faltar, la carta que tú decías, wow, está caro, tío, no, mucho. Pero esta vez también ha subido este link. O sea, si es que vas a armarte el deck, que yo a lo personal no veo que sea un tier 1, pero igual es un injugable, tienes que ir pensando que esto te puede costar. Chicos, no se olviden de suscribirse, te da la campanilla y lo más importante, por favor, compartan el video para que llegue a más personas y crezcamos como canal. Ya se vienen nuevas sorpresas, lo vengo anunciando varias veces porque voy a hacer algunos cambios en el canal. Así que hasta la próxima, su amigo y buen vecino y el Spider-Man Theory.